Y bueno, como lo prometido es deuda, esta es mi guía para novatos de cómo comenzar a jugar Final Fantasy XIV sin morir en el proceso. De hecho que cuando quería comenzar el juego, estuve buscando un video como este en español y mi sorpresa es que no existe. O más bien, para ser precisos, sí hay, y muy buenos, que te dicen qué comprar, que te dicen dónde descargarlo, pero todo está muy disperso, tienes que ir de allá para acá para ir conectando toda la información, así que esta quiero que sea una guía definitiva para todos los que quieren probar Final Fantasy XIV y de pronto nunca han tocado en su vida un MMO, por lo que los temas vienen desde dónde descargarlo hasta tus primeros pasos en el mundo de Eorzea. Como va a ser algo extensa, en pantalla dejo un índice y los minutos de dónde comienza cada tema para que así saltes hacia donde más lo necesites. Y antes de comenzar, solo quiero confirmarles que no hay spoilers en este video. También, si eres alguien experimentado en Eorzea, este video no te va a servir de mucho. Ok, ahora sí, comencemos con el primer tema. Final Fantasy XIV es la segunda gran aventura de Square Enix en el mundo de los MMORPGs. Y aunque su salida fue todo un desastre, esos tiempos están ya enterrados en el olvido, y actualmente es uno de los MMOs globalmente más jugados del mundo, y esto lo ha logrado al diferenciarse de sus competidores al mantener sus raíces como un juego de la saga numerada de Final Fantasy y combinar esto con una experiencia social muy entretenida entre la comunidad de jugadores que habitan el juego. Cuando digo que mantiene sus raíces es porque, a pesar de ser un juego masivo en línea, se siente muy similar a estar jugando un juego de Final Fantasy de un solo jugador. Hay mucho énfasis en la historia y el lore del mundo, y mientras vas adentrándote en el juego, notarás referencias, guiños y mecánicas que tal vez ya hayamos visto en otras partes de la serie, lo cual te hace sentir cómodo con el juego si eres un fan que viene de los juegos previos de Square Enix que son solo para un jugador. Y principalmente es un juego considerado PvE, si vienes a él para disfrutar del PvP, aunque sí existe, no es su fuerte, por lo que puede este juego no sea para ti. Ahora, yo sé que hay un gran estigma con esto de que los MMO no tienen un fin, que consumen mucho tiempo y bla bla bla, pero en Final Fantasy XIV, aunque sí existe una inmensa cantidad de contenido adicional una vez que concluyes la campaña de la historia, sí siento que esta puede ser un perfecto cierre para dejar de jugarlo y esperar por la siguiente parte si es que no te sientes tan conectado con lo que se refiere al ser un MMO. Viéndolo desde una perspectiva de alguien que personalmente prefiere los juegos de un jugador, cuando hablamos de RPGs veo fácilmente a Final Fantasy XIV como un juego con varias secuelas, algo que no es nuevo en la saga Final Fantasy, solo que en vez de ponerle parte 2, parte 3, etc., los dejan con títulos extravagantes y llamativos. Por lo que de consume mucho tiempo, algo que se me ha quedado muy marcado fue en una entrevista con Yoshi P, director del juego, donde él mismo no recomienda pasar jugando este juego todos los días, ni tampoco lo diseñó para que se convierta en un vicio que tienes que gastar mensualmente en él, sino que sea una experiencia disfrutable que puedas llevar a tu propio ritmo, y que cuando sientas que quieres volver porque hay una actualización o adiciones a la historia, que lo hagas y vuelvas a experimentar lo nuevo que trae el juego. Por lo mismo, yo siento que la experiencia es bastante apropiada para aquellos que quieren comenzar en los MMO o que solo quieren dedicarle una temporada y dejarlo hasta que exista otra oportunidad. Mi recomendación, y que la hago con mucho énfasis, es que antes de que compres cualquier cosa del juego, primero pruebes la versión trial. Es gratuita, no tiene límite de tiempo para poder jugarla, y básicamente te introduce a todas las posibilidades que la versión pagada tiene del juego. Así que es una experiencia muy completa para que decidas si el juego va a valer la pena de tu tiempo o no. La única restricción mayor es que no puedes avanzar arriba del nivel 35 y obviamente te vas a estancar en la historia cuando llegues a ese punto, pero créeme que pasarán una buena cantidad de horas antes de que suceda. Puedes jugarlo desde tu PC descargándolo de la página de Square Enix o también desde Steam, o desde tu PlayStation 4 descargándola en la PS Store, y no necesitas membresía Plus para poder disfrutarlo. En la descripción de este video dejo los enlaces directos de estas versiones gratuitas para que puedas descargarlo en la plataforma que desees. Y te recuerdo que este juego es crossplay, así que puedes usar tu misma cuenta en las diferentes versiones.
Un dato importante es que tienes que tener una cuenta en la página de Square Enix para poderlo guiarte en el juego. Igualmente dejo el enlace en la descripción para que puedas crear la tuya. Y no te preocupes que no te piden tarjeta ni nada similar para que te registres. Es totalmente gratuita. Y eso es todo. Una vez que ya tengas el juego descargado, solo ingresas tu cuenta que recién creaste en la página de Square Enix y ya estás listo para comenzar con la aventura. Lo primero para arrancar es elegir el data center donde estarás jugando. Square Enix ha dividido estos centros para Norteamérica, Europa y Japón. Lo recomendable es que elijas uno de tu continente, ya que así evitas que hayan retrasos por conexiones y problemas similares. Estos data centers se dividen a su vez en otras estaciones de servidores más, donde puedes elegir entre cualquiera de ellos para crear a tu personaje. El que elijas será tu servidor hogar, donde puedes unirte a los gremios conocidos como Free Companies o comprar tu casa y ese tipo de cosas. Claro que puedes ir a visitar otros servidores para así tal vez jugar con un amigo tuyo que no esté en el mismo servidor. Pero si te quieres trasladar definitivamente y cambiar tu servidor hogar, tendrás que pagar una suma con dinero real, así que lo mejor es que elijas uno donde sepas que van a estar tus amigos y evitar hacer ese pago en un futuro. Si no tienes amigos con quien jugar, pues te recomiendo que busques grupos de Facebook o Discord de jugadores hispanohablantes de Final Fantasy XIV y preguntes dónde se manejan ellos. Así elijas un servidor con personas que hablen español principalmente. Y esto me lleva de hecho a una recomendación muy importante: que no te dé miedo ni pena hacer preguntas a las personas tanto fuera como dentro del juego. En mi experiencia, la comunidad es muy amigable y siempre están dispuestos a echarle la manita a los novatos, dar sugerencias, apoyarle sus primeros pasos, etc. Así que si te trabas en algo, intenta hacer tus preguntas en el chat del juego o en las redes sociales dedicadas a él y verás que todos siempre están apoyándose mutuamente, lo cual hace que te sientas bienvenido. Y aquí comienza ya lo bueno, que es crear a tu personaje que será tu avatar para la aventura. Una cosa que tienes que tener muy presente para este juego es que, a diferencia de otras propuestas de MMOs, todas las razas, sin importar su género, pueden hacer todas las clases disponibles de oficios. Significa que puedes ser un mago negro y cambiar fácilmente a un paladín simplemente equipándote la arma correspondiente de ese oficio. Y esto puedes hacerlo con un solo personaje. No necesitas tener demasiados avatars alternos para poder probar y disfrutar de todas las diferentes mecánicas del juego, ya que solo con uno basta y sobra. Es por ello que en Final Fantasy XIV el glamour es súper importante, ya que muchos usuarios deciden solo utilizar a un personaje para toda la travesía, pero con la innumerable cantidad de vestimentas y opciones para ellas, pues nunca vas a ver a dos personajes iguales en el juego. Para añadir un poco de variedad entre los habitantes, existen 5 razas iniciales, eso al menos en la versión gratuita. Ya si compras las expansiones, se te agregarán 3 razas más. Las 5 iniciales son los Hure, que son humanos, los Elesen, que serían una reimaginación de los elfos, estos enanos adoradores de Satanás llamados Lalafell, unos gatitos bien cute y populares, los Lupote, y estos grandulones que se llaman Roegadin. En las siguientes expansiones se añadieron a los Ora, los Viera, que si has jugado Final Fantasy XII ya las conocerás, y los Hrothgar, que si has jugado Final Fantasy X te recordarán a la raza de Kimari, los Ronzo. Aunque se mira que hay mucha variedad, te recuerdo que no importa cuál elijas, esta es una elección meramente estética. Todas las razas y sexos de ellas comienzan con estatus muy similares, que van desarrollándose de forma paralela, así que ninguno tiene una ventaja sobre el otro. Totalmente obvio y lógico, viendo que este Minion y este Hulk son igualmente fuertes, ¿quién lo diría? Yo voy a hacer a alguien que demuestre fortaleza, sea intimidante, persona de pocos amigos, con una cara marcada por innumerables guerras, batallas y... ¡Qué kawaii, mi gatita bella! Ya habiendo elegido a tu personaje, te pedirán ahora que elijas una fecha de nacimiento y elegir a uno de los dioses patronos, que es básicamente el mes. De nuevo, son elecciones estéticas, ya que las ventajas son casi imperceptibles, así que elige lo que más te suene. Y ahora sí, pónganme atención, es hora de seleccionar con qué clase vas a comenzar en el juego. Estas clases llegan hasta el nivel 30, ya que de aquí estas evolucionan a un sistema de trabajos que es básicamente una mejora de tus habilidades, idéntico a como en el primer Final Fantasy pasaba, que tenías a un warrior, un guerrero,
y conforme avanzas y subes de nivel te conviertes en un knight o caballero, exactamente el mismo sistema. Si eres nuevo en los MMOs, aquí te voy a explicar en detalle los roles principales de cada clase y qué es lo que te espera en cuestión de gameplay para cada uno. Y te recuerdo que con un personaje puedes usar todas estas clases que vas a ver a continuación, ya que lo que sube de nivel no es tu personaje, sino que estás subiendo de nivel las clases que vas avanzando. Entonces, los roles en este juego determinan cuál va a ser tu flujo de acciones a realizar cuando estás en un calabozo junto a otros jugadores. Estos se dividen en tres principales: los tanques, tank, los DPS, que es la contracción de damage per second o daño por segundo, y los healers, curadores. Los tanques son básicamente el escudo del grupo, tienen que hacer que todos los enemigos se enfoquen en él y absorber todo el daño para que tus compañeros puedan cumplir con sus roles. En los calabozos, el tanque es el líder de facto del grupo, es quien lleva la iniciativa, quien impone el ritmo en que van a avanzar y el que tiene que ir sabido de lo que hay que hacer en el calabozo para poder guiar a los demás que queden atorados. ¿Ven toda esta gente? Si yo no me muevo, todos pierden la cabeza. Yo me muevo, todos ganan la compostura, ya saben qué hacer. Por lo mismo, tus habilidades están enfocadas a aumentar tus stats para que puedas recibir unos tremendos golpetazos de los enemigos e infligir daño para ser el que tiene más agro del grupo. El agro, también llamado enmity, es el valor que determina en quién va a estar enfocado el interés del enemigo para hacer sus ataques. Por ende, siempre tenemos que ser los que tengan más agro del grupo en todo momento. Inicialmente nos dejan dos opciones para comenzar como tanques: gladiadores y marauders, que no sé cómo traducirlo al español, a ver... Los gladiadores usan espada y los marauders hachas de combate. Un tip importante es que si eres nuevo en un calabozo y siendo tanque, es bueno que avises a tu equipo por chat, ya que, como dije antes, todos esperan que seas el líder del grupo. Pero si no tienes experiencia, es bueno ya dejarlo sabido. Y así te pueden apoyar si te trabas con alguien más que tome liderazgo y que sea más experimentado del grupo. Los DPS, que significa daño por segundo, como lo ejemplifica su título, son los oficios que tienen que causar la mayor cantidad posible de daños a los enemigos en el menor tiempo posible. En los calabozos, su trabajo es atacar con toda fuerza posible a los enemigos y proteger de paso a tus compañeros si es que el tanque se le escapa a alguno. De paso, y para no interrumpir las actividades de otros miembros, tienes que cuidarte a ti mismo evitando los ataques de los enemigos que tienen AOE, que si no conoces el término, AOE es el área de efecto que tienen los ataques de algunos jefes, ese campo luminoso que ves ahí. Las habilidades de los DPS están enfocadas a causar un daño considerable y a generar estatus negativos en los enemigos, para incrementar la cantidad de daño que reciben o írsela reduciendo constantemente mientras pasa el tiempo. La variedad de clases de DPS es grande en el juego. Inicialmente contamos con 6 que podemos dividirlos en dos categorías: los que usan ataques físicos y los que usan ataques mágicos. En el área de ataques físicos tenemos a los arqueros, que a distancia emplean sus arcos y flechas, los lanceros, que utilizan lanzas para atacar dentro del área de combate, los pugilists, que en español sería pugilista, ok. Bueno, ellos golpean con los puños y tienen un montón de combinaciones de artes marciales. Y los rogue, que son expertos usuarios de los cuchillos, y creo que el gremio está compuesto por un montón de ladrones, así que eso. En el área de ataques mágicos tenemos a los arcanists, que son invocadores, tienen un perrito mascota que les ayuda a lanzar hechizos y eso. Y los taumaturge, en síntesis hacen esto. Creo que quedamos claros. Por último y tal vez más importantes, los healers o curadores, que como su nombre bien lo indica, son los encargados de mantener vivo al equipo. Y créanme que no hay calabozo de alto nivel del cual puedan sobrevivir si no hay un healer cubriendo nuestras espaldas, por lo que debatiblemente es de los roles más importantes. En los calabozos, aunque ciertamente es tu trabajo es no dejar que el HP de nadie llegue a cero, un buen healer también apoya en el combate con sus hechizos ofensivos. Por lo tanto, tienen que balancear muy bien sus tiempos para enfocarte en curar a los heridos y para apoyar en el combate a atacar para que no hagan más daño a tu equipo. Las habilidades de un healer se componen de hechizos de curación individual, curación de varios miembros simultáneamente,
remover estatus negativos, otorgar estatus positivos a tus aliados y claro, hechizos de ataque para colaborar en el combate en los huecos donde están bien sanos todos aún. Como healer solo tenemos una opción inicialmente, siendo conjurador. Ahora te toca a ti ver qué rol se acopla más a tus gustos e ir probando con las opciones que te dan. Pero siempre recuerda que sin importar qué clase elijas, todos son de vital importancia una vez te echan en un calabozo. Así que siempre va a ser importante tu colaboración. Dependiendo de cuál clase elijas inicialmente, empezarás la aventura en una de las tres ciudades-estados de Orcia. La ciudad que tenga el gremio de la clase que elegiste, de hecho. Ya con tu servidor, apariencia y clase elegida, pues no queda más que adentrarnos realmente al mundo de Orcia. Después de unas cuantas escenas y diálogos, estarás dando tus primeros pasos en este continente. Y sí, lo entiendo, ves un montón de iconos por todos lados, textos por aquí y allá, menús que se abren, despliegan información, etc. Y todo puede ser abrumador de buenas y primeras. Pero mi recomendación es que ignores absolutamente todo en pantalla, excepto los menús de ayuda que están marcados con este simbolito de interrogación que te van dejando tips para que comprendas las mecánicas básicas. Luego, ve a tu mapa y localiza al NPC que tiene este icono sobre su cabeza. Este icono, como fueguito, son las misiones principales de la historia. Estas mismas misiones te van a ir explicando paso a paso las funciones de tu personaje, cómo equipar armas, dónde comprarlas, los emotes, tu armory chest, tus registros, cómo entrar a calabozos, etc. Si vas siguiendo estas misiones principales, rápidamente vas a entender y localizar todo lo que necesitas hacer para progresar con la aventura. Así que concéntrate primero a ganar tus primeros niveles completando estas misiones. Una vez te hayan explicado todo lo fundamental, estas abarcarán las partes importantes de la historia. Y algo que tienes que saber es que Final Fantasy XIV pone mucho énfasis en que completes su trama principal para que desbloquees algunos contenidos adicionales solo disponibles después de ver ciertas escenas y conocer ciertos personajes. Y sí, no te voy a engañar, todo está en inglés, tanto diálogos como textos y etcétera. Pero si te interesa saber qué está pasando, te dejo este playlist, que aquí arriba lo puedes ver, donde subiré unos lore videos que van resumiendo todo lo que vas jugando, todo completamente en español. Bueno, de paso, también las mismas misiones te guiarán hacia el gremio de la clase que elegiste inicialmente. Es importante que cumplas las misiones que te deja el líder del gremio, y que desbloqueas cada 5 niveles. Ya que algunas habilidades solo puedes usarlas después de pasar estas misiones. Igualmente, la evolución de tu clase a un oficio solo sucede luego de haber completado las misiones y llegar a un nivel 30. Otras misiones que también son importantes que hagas en paralelo, mientras vas avanzando con las misiones principales, son las que tienen este icono con el símbolo más. Estas te explican funciones adicionales que serán de gran apoyo también en la travesía. Por ejemplo, desbloquear los lead quests, clases y oficios adicionales al que comenzaste, calabozos extras, etc. Por último, están estas misiones que son totalmente opcionales. Tal vez sean las que más llenan tu mapa, pero aunque te dan buena cantidad de guiles, la moneda oficial del juego, y experiencia también, la verdad es que mejor las dejes de último y primero te concentres solo en las principales. Y poco a poco te darás cuenta que en Eorzea hay muchísimas cosas que hacer, además de derrotar monstruos y salvar al mundo. Puedes entrar a carreras de chocobo a la Mario Kart, hacerte millonario en el casino, irrumpir en propiedad ajena sin consecuencias, modelar, incluso actividades aburridas como picar piedras y pescar. Apenas estamos rascando la superficie de un juego con muchas oportunidades. Por supuesto, mi recomendación es que siempre te dediques a aquellas actividades que más te diviertas y omitas las que sientas muy tediosas. Y bueno, si has llegado al nivel 35 y te convenció el juego, pues sigue la parte más difícil de él. No es secreto que Final Fantasy XIV es un MMO de paga, y además de tener que comprar el juego y las expansiones, todavía tienes que pagar una mensualidad para poder accesar a él. Pero alto ahí, aunque no lo creas, es muchísimo más económico de lo que piensas. Y más aún, si lo ponemos en perspectiva con otros juegos de un solo jugador que no son tan buenos.
Aguántame y sigue viendo para entenderme en este punto. Primero que todo, comencemos explicando con esta guía qué comprar, dónde comprar y cómo conseguir todo de la forma más económica posible. Como dije anteriormente, Final Fantasy XIV está disponible desde la tienda de Square Enix para PC o Mac, en Steam y la PlayStation Network. También puedes conseguir una copia física de este en tu tienda local, posiblemente. Un dato importante es que el juego es crossplay, o sea, no importa desde qué dispositivo lo juegues, todos estamos en los mismos servidores, por ende puedes usar tu misma cuenta desde tu PlayStation 4 o PC sin ningún problema. Pero ojo con esto. Por ejemplo, si lo compras en PlayStation 4, solo tendrás acceso al contenido de paga desde esa PlayStation 4. Si quieres entrar a tu cuenta y usar el contenido de pago pero en PC, tendrás que comprarlo nuevamente en PC. Igual sucede si es que lo compras para Mac o en Steam. Dicho esto, elige sabiamente desde qué dispositivo lo vas a estar jugando para así evitar el tener que comprarlo dos veces para cada dispositivo. En la descripción del video voy a dejar enlaces directos a las tiendas con todos los ítems que voy a exponer a continuación. Entonces, para comenzar a jugar tienes que comprarte el juego base. Este solo contiene el contenido original de A Realm Reborn y te cuesta $20 en las diferentes tiendas en línea. Junto a este viene incluido un código que, registrándolo en tu cuenta de Square Enix, te van a dar acceso al primer mes completamente gratis. El código te llega a tu correo electrónico una vez que lo compras desde la tienda de Square Enix o en la PlayStation Network, y si juegas en Steam, el código está en tu biblioteca de juegos, dando la opción de ver clave del CD en el ítem Final Fantasy XIV. Ahora, si es que te has adelantado hasta aquí en el video y aún no pruebas la versión gratuita, no utilices el código del mes gratis que viene al comprar la versión Starter, sino hasta que llegues al nivel 35. De esa forma te ahorras el dinero de tener que pagar por otra mensualidad, si bien pudiste haber consumido gratis el juego todo ese tiempo. Si estabas en la versión gratuita, al comprarlo e ingresar la clave del mes gratis, vas a tener acceso a las siguientes misiones de la historia arriba del nivel 35. Si ya te acabaste la primera historia, hay otras secuelas de ella que vienen las expansiones. Hasta el momento el juego cuenta con tres grandes: Havensward, Stormblood y Shadowbringers. Esta última acaba de salir hace unos cuantos días y, como supones, estas son de pago. Yo te recomiendo encarecidamente que te compres Shadowbringers, que actualmente está a un precio de $40. Al comprar la última expansión, por defecto te regalan las dos anteriores. Claro que en las tiendas también puedes ir comprando cada expansión por separado, pero es una locura porque te ahorras muchísimo dinero si ya de paso solo te compras la última. Comprado esto, ya tienes desbloqueado todísimo el contenido que hay actualmente y son muchas, muchas horas de juego. Porque como lo expuse anteriormente, cada expansión es como si estuvieras jugando Final Fantasy XIV parte 1, parte 2, parte 3 y parte 4. Y si ya se te acabó el acceso gratis que venía con la versión Starter, solo queda comprar las mensualidades para poder acceder al juego. Como ves en esta tabla, la primera vez que compras tu mensualidad te la dan a un precio de $13. Luego de este, cada mes individual te cuesta $15, pero si compras un paquete de 3 meses, te cobran $14 por mes, y si compras el paquete de 6 meses, de nuevo te lo bajan a $13 por mes. Personalmente, siento que es algo costoso pagar estas cantidades mensualmente a largo plazo, al menos para la economía latina, pero con el tiempo del trial gratuito, el mes gratis que viene en la versión Starter y pagando la primera mensualidad, tenemos alrededor de 3 meses de juego, con lo cual puedes completarte la historia principal dedicándole un tiempo casual de horas semanales, o sea, yendo tranquilo. Y si vas maratoneando, pues si vas a llegar al contenido endgame posiblemente antes de esos 3 meses. Y de nuevo les recuerdo que este juego no es para obsesionarse con él y tener que conseguir todo. Llévenlo con calma, paguen las mensualidades cuando sepan que van a tener tiempo para dedicarle o cuando lo actualicen con bastante contenido y van a ver que no se arrepienten por la inversión. Pero si aún piensan que esto es muy caro y no va a valer la pena, déjenme exponer el siguiente caso. Algunos de acá habrán comprado Final Fantasy XV, un juego que en mi opinión tiene una historia en términos generales simplona y aburrida, en comparación con lo que vemos en el 14. La cuestión es que si son como yo, que se compraron el Final Fantasy XV desde el inicio, el juego te costaba $60. Pongámonos amables y digamos que no compramos los DLC por aparte, sino que nos aguantamos a la Royal Edition, que al final actualizarlo a esta versión costaba $15 adicionales.
Y si sacarlos esto no fue suficiente, el DLC de Ardyn te lo zampan en $10 más. En total, habemos gastado 85 lolos por jugarte la versión completa de Final Fantasy XV, que está bien, ¿ok? No les miento, el juego es entretenido, pero tiene muchas carencias por todos lados. Y además es algo que te puedes pasar en un mes y nunca más tocarlo. Pero ahora, comparándolo con Final Fantasy XIV, donde para disfrutarlo al full por 3 meses, solo gastamos $73, un juego que está en constante actualización y mejora, que tiene mecánicas muy variadas, que básicamente es como que te han vendido 4 juegos en uno, o sea, mucho contenido y una historia que, uff, en serio es bastante buena. La verdad creo que si nos quejamos es porque queremos. Denle un chance si tienen la oportunidad. Y bueno, eso es todo en mi guía de super novatos. ¿Le faltó algo? ¿Todavía tienes alguna duda? ¿Quieres más detalles o algo que comente de algo que dije? Pues házmelo saber en un comentario. Y si tienes a alguien que quiere comenzar a jugar este fantástico juego, recomiéndale este video. Dicho esto, si quieres seguir viendo más contenido de Final Fantasy XIV y otras obras de Square Enix y en especial RPGs, te recomiendo cheques mis otros videos, más de algo te llegará a gustar. Ya de paso, una suscripción que tampoco cuesta nada. Nos vemos en otra.